todos esos enemigos que inventé desaparecieron de mi lado. Creo que estoy muerto, pero no lo sé. No era lo que había imaginado. Jorge, créeme que es un gustazo que pueda compartir con vos los próximos minutos, y estoy seguro que para mucha gente también, porque es mucha la gente que te recuerda y que habla de vos aquí, y en este programa donde han pasado tantos jugadores actuales y sobre todo exjugadores, el 99,9% han hablado muy bien de vos, cosa que te debe llenar de orgullo. Gracias por estos momentos en días tuyos de paseo por el pueblo, y bueno, es un gusto tenerte aquí en... Muchas gracias por la invitación. Y ¿hace tiempo que no estabas acá adentro? Sí, hace tiempo que no pisaba esto aquí. El otro día vi un partido por la tele, no vine a verlo aquí, a ver al partido aquí al estadio, y veía la cancha que estaba media despintada, pero no, está bien, pero como tiene un poco de verde y un poco de amarillo, se ve media fea en la televisión. No te gustaba nada correrla toda, ¿no? Por tu forma de jugar, te parecía chica, parecía una cancha de baby, porque tenías una velocidad terrible. Sí, cuando jugué aquí, bueno, antes de ir allá a Montevideo, ahora pienso que era un niño, ¿verdad? Porque no tenía miedo a ni consecuencias de cómo jugaba. No pensaba en las consecuencias de lo que podía pasar, pero bien, gracias a Dios, me fue bien y en este estadio anduvimos muy bien, salimos campeones varias veces. Antes de hablar un poco más de fútbol, ¿en qué andas hoy por hoy? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es lo que seguramente mucha gente se debe preguntar cuando te ha visto ahora por la televisión o cuando te encuentras en estos días por las calles de la ciudad? Yo me retiré como jugador profesional en el 97 y estuve en unos negocios ahí, luego me fue mal y arranqué al nivel profesional. Hice el curso de entrenador allá en México y estuve unos 3 años más o menos trabajando así, y después ya puse mi propia escuela infantil, trabajo en una universidad como instructor de fútbol, entonces ahí voy, estamos en algunos proyectos con algunos compañeros allá uruguayos para tratar de entrar al fútbol profesional otra vez. Hay mucho de eso en México, hay mucha escuela para chicos. Sí, son como los baby fútbol aquí, pero más privado. Más privado, diríamos que sí, más privado y tratando de elegir a los niños, no los niños que te llegan a para entrenar fútbol, sino que elegir a los niños y hacer equipos competitivos y lógicamente darle las bases técnicas para que el niño fuera avanzando y llegar hasta donde pueda. ¿Hace tiempo que no venías por el pueblo? Sí, ya tenía 5 años ya. Lo que pasa es que pasó todo esto de las actividades y ya no es fácil decir, bueno, me voy para San José y dejar todo medio quieto cuando estás tratando de armar algo, claro, armar un camino. Entonces, pero más o menos ya lo tenemos y esperemos que no pase otra vez estar tanto tiempo sin venir. ¿Y cómo encontraste la ciudad? Bien, a mí San José, me encanta San José. Muy del pueblo. Sí, a mí me encanta San José. Fui a Montevideo, estuve 6 o 7 horas ahora nada más y no, a mí me gusta aquí. Mucha comida, mucha familia, muchos amigos, aparte coincidió este viaje con tu cumpleaños. Sí, ayer justamente fue mi cumpleaños, muchos amigos lógicamente que me gusta visitarlos, y bueno, aquí he pasado unos días bastante bien, todavía me quedan unos 2 o 3 que lo voy a aprovechar. De 2 horas en una comida, de tu época futbolística se habla 1 hora 59, por decirte algo, ¿no? Y 1 minuto de cómo andás ahora en la actualidad, pero recuerdos no paran, son permanentes. Siempre sí, claro, sale un tema. Sí. Pero no solo de fútbol, también de otras cosas, ¿verdad? Sí, claro. Justamente hoy vamos a tener un asado con... Yo fui a la escuela industrial y... Mirá qué bueno. Y nos vamos a juntar hoy. Y ya se habían juntado, pero yo hablé por teléfono con ellos y le digo, cuando yo vaya a ver si la hacen, y bueno, si se logró hacer. Pero, y aparte con gente de fútbol también, hablando de las cosas que pasaban en Central cuando estábamos ahí. Y bueno, la vida sigue caminando y ojalá
siempre tienes que tener algunas personas que te recuerden de dónde eres y cómo eres. ¿Sabes que cuando llegué al estadio, que ahí le contaba al amigo Barreto, que siempre muy amablemente nos permite ingresar aquí, con quién iba a realizar la nota? Aparte, él siempre sigue el programa a través de la tele, y le daba tu nombre, me decía, en la escuela, acá atrás, se juntaba con Balagués y alguno más, y enfrentaba a 30, 40 gurises de la escuela y no se la podíamos sacar. Eran entre ellos dos que les pegaban un paseo bárbaro, nos mareaban, ¿es así? Balagués pasó el año pasado por este programa, también muy reconocido por mucha gente, por diferentes motivos, capaz que no llegó a brillar en el fútbol fuera del pueblo, pero muy reconocido porque la habilidad que él tenía la tenían pocos, ¿no? Sí, sí, pero se equivocó, Walter. Yo estaba en el grupo de que queríamos sacársela a Jorge, porque... ¿Era imposible? Sí, sí, no, sí, lo que pasa es que sí, era imposible. Acá, nosotros teníamos el recreo aquí atrás del arco este aquí. La escuela entraba por aquí atrás y aquí siempre tuvimos el recreo ahí atrás, porque la escuela 51 no tenía mucho patio. Y jugaba el Jorge Balaguer con otro más que no recuerdo, que no era yo. Pero yo estaba en el grupo de los 40, 50 que queríamos hacer. Pero perdía, estaba, sí, nos daba un paseo bárbaro, pero perdía porque nos quedábamos cerca del arco de Jorge, y cuando se la sacaban, se la daban nosotros la metíamos. Pero sí, no, fueron unos momentos muy buenos. Nuestra niñez, que yo siempre digo que mi niñez y mi juventud aquí fue muy buena. Muy buena, muy feliz, con algunas carencias, pero muy feliz. Eso es lo más importante. Sí, sí, claro. ¿Siempre recordás ese momento? Sí, sí. Sí, siempre. Lo que pasa es que cuando estás afuera, ¿cómo te puedo decir? El sentimiento crece mucho más, ¿no? No, sí, claro. Sí. La nostalgia siempre claro. está. Entonces, los detalles que aquí, estando aquí, los dejas pasar. Afuera los recordás al toque, ¿no? Sí, aparte, los recuerdas y siempre lo tienes presente, siempre vives con eso, ¿no? Porque no vas por la calle y vas diciendo, aquel es el Negro Dato, aquel, como a mí me ha pasado ahora, aquel es el Quito, aquel es... ¿Sí me entendés? Entonces, es difícil, a veces es difícil, estar afuera es difícil. ¿Cómo fuiste llevando la vida futbolística de joven, viendo que marcabas diferencia, viendo que la gente hablaba de vos, viendo que debutaste tan joven? Digo, el andar en el barrio como cualquiera, peloteando en la calle, pero sabiendo que el fin de semana iba gente a verte y marcabas diferencia. ¿Cómo fuiste tomando conciencia del Jorge Cabrera futbolista, al mismo tiempo de ser un pibe de barrio normal? Sí, por suerte me tocó estar en un barrio que se jugaba mucho el fútbol. Cuando llegué ahí, porque yo no viví aquí como a 4 o 5 años, yo llegué como a los 4 o 5 años, ya era un bebé, pero llegué a donde se jugaba fútbol y pelota, y el otro día estábamos hablando con Hugo Pino y decía que nosotros jugábamos a dominarla, a correr con la pelota, y entonces todo eso te da, digamos, que la técnica individual, ¿sí? Aunque a veces se tiene que nacer con algo, ¿verdad? Pero ya cuando llegué a jugar en la primera de Central, que fue a los 16 años, ya va tomando otro rumbo la cosa, ya vas pensando de que puedes llegar a ser un jugador profesional.